Miren, es una decisión que hace nuestra democracia más fuerte, que consolida raíces democráticas a la sociedad española y que es, frente a lo que algunos dicen, consecuencia de la transición democrática, de una buena transición democrática, de una buena evolución democrática. Porque la democracia es un proceso abierto, es un proceso que va perfeccionándose. Y si usted hace una reflexión del momento de la transición, de las bases que se sentaron, lo que hemos hecho en estos 40 años básicamente es ir llenando contenidos democráticos. Que puede mirar al pasado, es una democracia sana, saludable, al pasado. Y por eso hay todo un proceso. La ley de memoria es el fruto del impulso que empieza en el año 2000. La ley de memoria abre todos los capítulos, abre prácticamente todas las carpetas que se habían dejado cerradas. En el año 2011 hay un informe sobre el Valle de los Caídos que recomienda ya la exhumación de Franco. Es una de las últimas tareas de mi gobierno. Por cierto, es un gran informe que recomiendo su relectura, porque analiza muy bien todo lo que ha sido el Valle de los Caídos, qué se puede hacer y demás. Que hay que convertir aquello en un centro de memoria, de paz, de reconciliación, de justicia, de dignidad. Bueno, en 2011 está esa recomendación. A mí me hubiera gustado que esa recomendación la hubiera llevado adelante el gobierno de Rajoy. Hubiera sido, de verdad, fantástico para nuestro país. Y hubiera tenido el aplauso del Partido Socialista. El aplauso cerrado del Partido Socialista. Como yo siempre he reconocido a Rajoy que no derogara la ley. Algo tan normal como decir, no vamos a tener un dictador ahí ensalzándome, ¿no? No. Vamos a hacer que ninguna familia esté buscando ya a sus ascendientes en ninguna fosa. Vamos a hacerlo. Y ese día, la democracia española, ese día que se vayan cumpliendo estas etapas, será una democracia más serena. En algunos de los actos que, como consecuencia de la ley de memoria, de recuperación de fosas y de recuperación de restos de seres queridos, cuando te encuentras una mujer o a un hombre de 90 años que ha estado buscando a su familiar, a su padre, a su madre, a una tía, y por fin ha podido tener el momento de reencuentro, de rendirle ese homenaje, de saber que estaba ahí, de hacerle un entierro digno, y ver cómo te mira a los ojos llorando y te dice, ya puedo morir tranquila. Esto es un derecho que la democracia debe de satisfacer a todos los ciudadanos, el derecho a la memoria personal, la naturaleza que tiene la Fundación. Bueno, a mí no, oye, que la Fundación Francisco Franco, pues esto no le entusiasme, no me extraña, ¿no? Aunque es verdad que en fin, podían, después de haber sido una familia de una dictadura de 40 años que se dice pronto, podrían valorar que la democracia no les ha tratado mal, que la democracia ha sido también generosa. Lo podían considerar una sola vez, a lo mejor, porque ha sido así. Y no me parece mal que haya sido así. Pero bueno, que la familia del dictador, pues, en fin, hombre, hay algunas cosas de las que oigo que casi, en fin, a uno le sonrojan, ¿no? Lo que me preocupa es que los partidos del arco democrático, del arco parlamentario, pues no estén en una actitud más clara, más diáfana. Sí, me preocupa. Creo que deberían de reflexionar. Creo que deberíamos de procurar un debate sereno, tranquilo, razonable.